Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy, partida con Eco en top lane. El chico que cobró el tiempo. The Master of Tricks. El jugón, vamos, por excelencia. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Eco, 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 top lane. El eco luchador que tanto gusta a los jugadores. Venga. Este, por este, por este. Que este es más torpe que un guardabalón. Pues ya está. Thank you, Six. Ahora que comiencen los regueos. Esta es la típica jugada de niño rata que comienza nada más empezar y que hace que todo tu equipo te mire y diga: gracias, macho, gracias. Pues nada, tan contentos que nos quedamos. Acepto más regalos. Pero vamos, acepto más regalos. Gracias, macho. Muchas gracias. ¡Viva los niños rata! ¡Ay, madre! Dame, soy feliz, soy feliz. Niño rata ataca. Pues ya sabe lo que hay que hacer, federarse a su costa. Es un niño rata. O eso, o que no consiga kills. Bueno, eso es parte, eso ya no es cosa mía. ¿Y ahora qué, eh? Bueno, Darius contra Eco. Hay que esquivarle todo lo posible. El diezmar. Que no nos diezme. Habéis visto que le he encajado, ¿eh? Esos son los trucos de Eco. De Eco, el jugón. No llegamos. No llegamos. Sí, 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 lo he visto. Sí, verlo he visto, pero... no tengo a nadie que me ayude. No me gustan los junglers que ayudan al top lane enemigo. Bien, nos salió bien. Por los pelos, pero nos salió bien. Me viro. Pues segunda kill en la que estoy implicado. Buen flash ahí. GG. Good play. Bien jugado, bien jugado. El rojo, indiscutiblemente. El rojo. Bueno, ahora toca... ¿dónde está? Está esto. Soy eco luchador. Voy a comprarme objetos tanky para ser tanky. ¿Me explico? Nada, aquí hay mucho minion. La he liado. Siempre
Posiblemente, pero me puedo escapar sin ningún tipo de problema. Bueno, a lo mejor con un par de problemas, pero ya me entendéis. Esto a veces pasa con Echo, que la lías un poco. Nada grave. Ya haré yo saber cuando ocurra algo grave. O bueno, lo sabéis vosotros mismos, tampoco es muy difícil darse cuenta de ese detalle. Más que nada porque con Echo es muy evidente cuando te va a pasar algo grave. Pero vamos, vamos bien. Uf. Muy pasivo, ¿eh? Que no me veo yo bien preparado para luchar. No, ya soy a nivel 6, ya no es una buena idea. Ya como que pienso que mejor tranquilito, ¿eh? No, a correr. Vámonos. No pasa nada. Vamos perfecto contra él. Si él no consigue triunfar en early game, será quedando por detrás rápidamente. Y con la gran movilidad que tiene Echo, ningún problema. Yo puedo hacer jugadas y ser más pesado, ese tipo de cosas. Bueno, después de esto, habrá que comprarse algo de armadura con Echo. Y no creo que sea el Zhonya. Tiene pinta más de que va a ser una capa de fuego solar. Vamos a pulsar rápidamente la línea. Dos, tres, cuatro y cinco. Y ya está, se acabó. Mierda. Vámonos. Soy más frágil que él, pero eso no lo puedo evitar. Se acabó. Lo teníamos de todas maneras, lo teníamos. Está jugando bien, B. Está gankeando a mí. Es raro que me gankeen mucho, pero bueno, soy Echo. Imagino que la confianza intrínseca que despierta el campeón. Me está ayudando bastante en ese sentido. Teleport que se gasta, vale. Voy a guardear la línea. Dios. Uop. Había que intentar controlar la jungla de enemigo lo más posible.
Le hemos debilitado. Lo que siempre será positivo para el team. Y la guarda, la guarda, la guarda. Que no me olvide de la guarda. Perfecto. Vale, y con el teleport estamos controlando al team. No me estoy llevando kills, pero bueno, me estoy llevando asistencias, que vienen bien. Siempre vienen bien. Y otro que nos llevamos. Seguimos con Echo. Toma. Mala jugada, mala jugada. Es despasa. Error grave que he cometido ahí. Bueno, buen contraataque que aplicamos sobre el señor Darius. Y seguimos en el combate. No creo que vengan a por nosotros, pero bueno. Vale, eso no tenía que haber pasado. Uff, esto es un combate de 1-1. Que no voy a ganar, pero tampoco lo voy a perder. ¿Cómo eso? Igual a dos estamos. Pero la botlane se va ganando bien. Ese error de Ziggs les ha desmoralizado. A mí también me desmoralizaría, ¿eh? Lo digo así. Por lo que no tengo nada que decir ahí. Uf. No voy a acercar bajo ningún concepto, ni de coña. Vamos. Estamos igualados aquí arriba. ¡Estaba ahí! ¡Que estaba ahí, Corki! Parece que la has liado un poquito, ¿no? Bueno. No pasa nada, buen hombre. No pasa nada. Está jugando bien. Se está jugando muy bien. A ver, normalmente Echo intenta hacer muchas jugadas cuando juega, se juega en top lane. Pero bueno, mira. A mí me va bien. No lo dejo. Y ahora mirad la limpieza de habilidades que tengo. Con el guantaete. No puedo luchar contra él. Sería un suicidio. Op. Y arriba que me voy. Vale, me está dando información valiosa.
Vale, lo conseguimos. Nos ha costado. Se aleja. Uf. Nada, está ejecutado. Se ha intentado hacer lo que se ha podido, pero estábamos en una posición de win-win, de cualquiera de los dos podría ganar. Vamos ganando por varias kills y no me la he querido jugar. Ese ha sido el punto de todo. Ese ha sido el punto, chicos. Es que si va ganando bien, no te la juegas, ¿no? Digo yo. Me voy ya. Tengo teleport. No voy a correr riesgos innecesarios. ¿Qué me compro ahora? Pues seguimos con el plan. ¿Dónde está tú? Oh, ¿por qué me he quedado quieto? ¿Qué ha pasado ahí? ¡Vámonos! Vale. Uf, casi lo cazó. Casi lo cazó. Toma. Tenemos hoja de carries. Por lo que tomar la torre debería ser fácil. Jolín, es que jungler. Me dice que vaya y todo. Ok. Me ayudará bastante. Meo. No. Quería hacer un jugadón. No, me han pillado, me han pillado, me han pillado, me han pillado, me han pillado. Bueno, pues eso no se ha salvado por mí. No siempre se puede ganar, dice el dicho, pero bueno. Yo me siento ganador. La jugada ha sido buena. ¡Olines! Sí que sabe golpear, ¿eh? Ouch. Bien hecho, Corki. Voy en tu ayuda, si llego, claro.
Hala, dejarnos en paz, pesados. Esta es la parte complicada. Como no tengo resistencia mágica alguna, pues claro. Nada, estamos solos en ese aspecto. Vamos a pushear simplemente la mid. Voy a la top lane, ese dragón. Lo perdemos, pero no pasa nada. No pasa nada. Darío ha fedeado y nosotros estamos bien. De hecho, el feder del equipo soy yo. Y con una kill eso no se puede considerar ni ser feder ni ser nova. Por lo que vamos a ello. No me molesta, es carry y yo tanque. Jolines, coño. Hay que volver atrás. Nada. Qué error de Jin. Qué error de Jin que me ha... Que nos ha pasado tan tanta factura. Se acabó. Sona también está muerta. Nada, el pony pesador con el fantasmal. Uf, pues lo ha conseguido, lo ha conseguido. Jolines, pues no lo ha conseguido al final. Ah, pues mira, por ahí era por él. Que no se diga. Y ahora, por el señor Fi. Casi. Sacado, lo he intentado. Y eso me honra, pero... No se podía hacer nada. ¿Por qué no cabe el inhibidor? Triad, 20... I am temp player, soy un jugador de equipo. I am excessive temp... I am temp player, es rey, my foul. ¡Ah! Intenté salvarme. Ya, evité evitarlo. Jolines, macho. ¡Ah! Ahora, combo de malas jugadas y al carajo. ¡Ay! Ya voy 0-3 por ahí por team player. Ay, a veces soy demasiado team player. Nada, unos cuantos errores seguidos se ha cambiado el curso de la partida en nuestra contra. No es algo decisivo, pero bueno. También es cierto que es que estoy intentando basarme mucho en el estilo de Echo, de ir a hacer jugadas, ayudar mucho al equipo. Y quizás aquí debería haber sido más individualista. Cosas que pasan, cosas que pasan. Bueno. No es definitivo, se puede ganar todavía, no pasa nada, ninguna cosa grave. Mira, ahí acá hay uno. Jolines, con Hecari. Nada, típico error que se solventa con otro error. Atrás. Las cosas no van a mejorar solas. Hala, se acabó.
Uy, hice bien la iniciación, pero no tenemos suficiente fuelle. Vámonos. Eso es algo de resistencia mágica, para que no me destrocen por esos caminos. Yo más no llego. ¡Oh! ¡Criticazo! No esperaba que me dieran el crítico. No esperaba que me dieran el crítico. Uf, está siendo una partida que empezó muy bien, pero se está bajando de revoluciones. Y eso no me está gustando mucho. Necesito algo de resistencia mágica, pero tampoco mucho. ¡Hala! Otro suscriptor que acaba de venirse al club. Si yo os acepto a todos, demonios. A todos. Sois bienvenidos mientras no busquéis pelea, muerte y destrucción contra mí. Si queréis aprender y queréis ser mejores, todos sois bienvenidos. No siempre digo saludos y bienvenidos a mi canal. Por favor. No le voy a decir nada. Porque estoy jugando una partida y no sé cómo decirlo. Me lo explican muchas veces, pero se me olvida. Hay una forma para hablar in-game, pero siempre se me olvida. No lo hago queriendo, pero es que soy más torpe que un guardabarro en estos temas a veces. Bueno. Vamos a ver. Yo voto por ir aquí y rematar ya la partida. Yo voto. No sé lo que quiere decir, pero yo le dejo los minions si los quiere. Él es el carry. Toma. ¡Oh! ¡Te han pillado! No, de mí no te vas a escapar. De mí no. Pues perfecto. No ha sido mi best, my best, pero bueno. A base de hacer jugadas, de tanquear y moverse, pues es lo que hay. Nada, yo protejo a mi equipo. Vamos que nos vamos. ¡Oh! ¡Bomba Jazz! Vámonos. Buen jungler, buen jungler. Bueno, en ese aspecto. Nada, hemos conseguido todos los buffos bien coordinados. Y nos escapamos. Pero qué guays que somos, ¿eh? Pero qué guays. Nos hemos paseado por toda la jungla enemiga. Y mientras yo estaba ahí, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, al equipo enemigo, ella a tomar bonos. Pero qué guays que somos. Vamos a coger la invulnerabilidad. Me hace falta un poquitín de daño.
Pero qué guay chicos somos. ¿A que sí? Pues claro. A ver, en farmeo evidentemente me he quedado por detrás por ayudar tanto al equipo, pero bueno. No es algo grave ni que tengamos que decir, oh my god. Sí, estoy de acuerdo. Me piro. ¿Cuándo has acabado, colega? No, a mí Corki nunca. Antes tendrías que pasar por encima mía. Triple. Pues ya está. ¡Todos muertos! Hombre, entre el CC, el bloqueo, la buena defensa. Vamos mientras a por este y ahora vamos con la base. Dos AD carries. Un buen equipo organizado. ¿Qué más se puede pedir para ganar una partida? Wow. Y victoria de Eco. ¡Qué buena partida! ¡Qué partidaza! No lo discutiréis, ¿verdad? No lo podéis discutir, es imposible. Pues ya habéis visto cómo se juega con Eco. Nada, yo creo que desde el principio, desde lo que vendría a ser Zeus haciendo el niño rata, ya estaba ganado. Fue un impulso de moral en plan de, venga, esta no la podemos perder. Y ya habéis visto el resultado. Vi ha hecho bien, ha jugado muy bien, ha estado gankeando la línea clave, que es la mía principalmente, porque yo era el tanque, el que tenía que aguantar, el que tenía que moverse y hacer presión y bloquear. Y si yo estaba en el frente molestando, pues perfecto. Luego habéis visto pues las combinaciones en plan de hacer virguerías, ¿no? De no pasas por aquí, ralentizaciones, CC, problemas, tú no me puedes matar a mí. Y luego yo siempre pues intentando ayudar lo que podía. Y sobre todo jugadas muy bonitas de equipo. Esta partida ha estado llena de juego de equipo, de team play a tope. A mí personalmente me ha encantado. Bien, like si os gusta, suscribiros para seguir al tanto de más partidas, más guías, más contenido. Si os gusta mi canal y mis videos, seguidme en Twitter o en League of Legends para estar en contacto conmigo. Y si queréis ayudar, compartid pues mi canal con vuestros amigos y vuestros colegas loleros para que yo pueda seguir creciendo. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!